puntuados, ¿no? Un grupo de amigos acude a una reunión. Hace 3 meses murió uno de ellos, Litus, y su hermano les ha convocado a todos. Son de esos amigos que han crecido juntos y que, sin saber muy bien por qué, siguen siendo amigos. Todos forman parte de la vida de los demás. ¡Pepe! ¡Que no sabía que venías! Para mí es una historia generacional y de amistad. Sobre todo nace de la cosa esta de, hostia, tienes 30 y pico años, creces, ya no puedes llamar a tu madre porque te duele la muela, ¿no? Y es esta cosa de... que es uno de los motivos por los cuales Litus se suicida también, porque dice, hostia, yo quiero ser un niño, yo no quiero crecer. O sea, crecer es una puta mierda, porque crecer es asumir responsabilidades y todos echamos de menos cuando nuestra madre nos tapaba por las noches. Pero la vida es tirada adelante. Una persona s'ha entrat, una persona que està bé, no fa el que va fer, no ho fa. Demana ajuda. A tu t'havia demanat ajuda? No, a mi m'havia demanat que no el deixés i això no és demanar ajuda. També hi ha una idea del suïcidi com... un poco un acto de libertad, ¿no? De decir, bueno, pues hasta aquí, me quedo aquí y ya está. Pero más que una obra sobre el suicidio, es una obra sobre la amistad para mí, sobre crecer y sobre cómo soportamos las cosas, cómo las asumimos. Y un poco la idea esta, que es un poco triste, si quieres, que crecer a veces es difícil, ¿no? Y que creces solo. Litus dejó una carta para cada uno y encargó a su hermano que se las entregara cuando hubieran pasado 3 meses. Nada es lo que parece tampoco en esta obra, o sea, Litus está muerto, se ha suicidado, nadie le ha matado, no va de esto, pero sí que hay muchos misterios y hay muchos, sobre todo, hay muchas sorpresas al final. Es que no puedes hablarle porque ella no es, no le puedo rematar res. Me gusta la idea de desmitificar al muerto, es decir, Litus empieza que es un ángel, que era un chico encantador, que todo lo hacía bien, que pobre Litus, que Litus, que pobre Litus. Y las cartas, bueno, muestran un Litus que no nos esperábamos, ¿no? Y esto provoca unas reacciones en los personajes, muy potentes, además. Él te adoraba, tío. Molt, molt adorado, fill de puta. Lo que pasa es que es una obra que empieza muy de comedia y todo es muy ligero, pero claro, es una obra que unos amigos se reúnen para hablar de Litus, que se ha suicidado, o sea que por mucha comedia que haya al principio, evidentemente esto acaba teniendo un peso y acaba convirtiéndose en un drama, ¿no? Marta Buchaca demuestra una vez más su buen instinto y oficio teatral, como autora y como directora. He hecho la mitad de la obra en mi casa, la siguiente mitad la tenía escrita, pero la he creado con los actores abiertamente, he hecho improvisación, o sea, hemos hecho mucha... O sea, hemos trabajado la obra en la sala, en el escenario, ¿no? En la sala de ensayo, que es donde realmente se nota y cuando el teatro está vivo es porque has trabajado con el actor. Y no parar de llorar, yo no sé qué decir.